Yo. Mic check. JK. Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 10 de Yoshiko Sei no Udasaki. En fin, me están gustando los dos capítulos. Sobre todo es que se ha centrado más en esos personajes, que eso me ha gustado. Por ejemplo, el capítulo número, nos quedamos 4, bueno, el 5 nos presenta a la chica nueva, a Lily. En el 6 nos presentan a las gemelitas. En la 7 se centra en Chunibyo, en la 8 la piscina en la que están todas, lo cual me gustó, excepto cuando ya va que tiene tanto pecho y dices esto es una rara. Y me encanta el esquema que pone, a ver si sale, a ver si lo encuentro. A ver si sale, espero que salga, lo juro. Vale, estaba viendo si habéis silenciado, se había apagado, o sea, lo voy a parar, pero no. A ver si encuentro. Pastel Memories, ¿por qué me sale Pastel Memories? ¿Cómo ponerlo? Yuri. Ah, sí, claro, busqué Yuri sin querer, ¿eh? Busqué Yuri sin querer, dije, coño, hay claramente parejas Yuri que va a haber en este anime. Puede haber parejas Yuri. Es que lo vamos a buscar en anime aquí y ya está. En los comentarios, que es donde sale más rápido. Por capítulo número 8. Venga, sí, publicidad, aquí está. Me gusta esta imagen, me hizo demasiada gracia. Bueno, imagen no, sino que es viene en el corto. Ahí se explican los tamaños, coño, o sea, me quedé. Wow. Holy shit, me quedé así. Vale, mejor. Como estáis viendo aquí, es tamaño escala de pecho. Aquí está Vaca, la más plana. Loli tiene más pecho que Vaca. Yo me quedé flipando, digo, ¿en serio? Me quedé flipando. Y dije, ¿what? La del Chunibyo, pues, tiene más. Después la hermana menor, no sé cómo la hermana mayor. No, perdón, la gemela mayor no sé cómo tiene menos que la menor. No sé cómo. Al revés, perdón, no sé cómo la gemela mayor tiene menos pecho que la hermana menor. Después está Robo. El robo pues es normalito. Después está. No, espérate, yo estoy confundiendo si está el robo o esto es la gemela. No me acuerdo, ¿vale? No me acuerdo. Después está Lily, que tiene tamaño, o sea, literalmente. ¿Cómo va? Después va. Nuestra bota, nuestra otaku. Y después va. Nuestra querida. Hajime. Ay, Dios mío. ¿Quiénes me gustan? ¿Quiénes las tengo favoritas? Hajime, Taku, obviamente Wota, Lily. Las dos gemelas, no, creo que era la. Bueno, a ver, la. Sí, no, Robo y el Chunibyo, o sea, están casi todas. Pero creo que era que me gustaba, me caía mejor la hermana menor, quiero recordar. Aunque la hermana mayor, la gemela mayor tampoco está nada mal, Vaca, no, Lily, perdón, Lily, Loli, no, pues. No. Y ya. Bueno, las primeras que fueron Bota y Robo. Y Jaime, después fue durmiendo, o sea. En fin. Sigamos. El 9 se centró en la pareja de Lily, Loli y Hajime. Se centró en el 3. Y ya. Repito, el 9 y 10. Eso es el que te vas a comentar ahora. Que se va a llamar Robo. Va a estar centrado en Robo, por lo que veo. Que pone. División de cursos cuando avanzas al segundo grado en el tablón de anuncios en el pasillo. Elegir las humanidades o las ciencias de antemano. Estaba escrito como indeciso para Vaca, aunque la elección debería escribirse allí. Con esto pedía responder que Bota preguntó si no había enviado un documento. Por supuesto, Esperanza, pero. Esperanza. Pero Waseda aparecía allí. Waseda es el profesor. Allí, y si no entendiste el significado, por supuesto, Esperanza, estúpido, a Vaca, a la sala de orientación. Vale, a la sala de orientación profesional. Al volver al aula desde la sala de orientación profesional, Gota se sorprende por el idiota que grita el valioso tiempo de descanso disminuido. Y de repente comenzó la lucha entre Vaca y Gota. Aquí estamos viendo. Estamos viendo aquí a Vaca, no sé qué ha hecho, ya era aliado lo más seguro. Aquí estamos viendo a Bota y a
Y a vaca, oh Dios. Corazoncito, sí. Pero más por votar. Luego este chico que parece estar enamorada de Robo. Obviamente, ¿cómo enamorarse a Robo? Por amor de Dios. Yo aquí estamos viendo un recuerdo de infancia, que esta es vaca. Ya se notaba la cara de por sí. Ah, oh, Dios mío, qué mono el voto de niña. Y Robo, bueno. Es, ah, bueno, se ve mejor con el pelo largo. Ya te digo, con el pelo largo se ve mejor con el pelo corto. Sí. En fin. Pero a ver si salen las caras, porque había en el capítulo 9 ponían unas caras. Pusieron unas caras de flipar. Bueno, Lily es una pervertida, ya sabemos. Es un peligro para las chicas. Pero bueno, en fin. Bueno, vamos a ver. Vamos a verlo. Voy a buscarlo. Es que pusieron las caras en el capítulo. En el capítulo 9, que lo vi ayer, por cierto, que partí la caja fotográfica. No me pude aguantar la risa, te lo juro. No me pude aguantar la risa. Verdad, y luego salió la escena al final y voto a Otaku que vi él, pues no. No. A ver si encontramos las caras. Aquí están. Pero había una en las que salían las dos, ¿vale? En que salía la normal y la después. Uy, no le digo, me gusta. No le me gusta. Y Michael Jackson transparente sale. Sí, eso me gustó de la hermana. A ver si encontramos, tío. Bota y la pervertida son las mejores. Bueno, Lily, ¿vale? A ver si encuentro que ya no sale o ya me lo he pasado. La bota bien no me gusta. Es como Nanjo. Cuando Nanjo es normal, te lo acepto. Cuando Nanjo es bien, pues me cuesta, ¿vale? Esa por aquí, tío. O sea, es mi comentario. Pues otras cosas caras. Más la de Lily que la de eso que puse. Ya lo he puesto, pero bueno. Tienen que estar aquí los pucheros. A ver, pucheros, ¿eh? A mí no me jodas. Pucheros no, sino caras descojonantes. Y a mí no me jodáis. No jodas, no salen, tío. Ya ver, yo encontré. Salen dos caras, ¿vale? Salen las caras normales. Y las normales sean tranquilitas, ¿vale? Las normales no pasan nada con esas caras. Después vienen los de descojonarse un huevo y pues, coño, ¿qué quieres que hagamos? Tiene que salir, lo voy a buscar ahora mismo, no tardo, no tardo. ¿Lo ves, Lily, con la madre Hajime? Psh, también me. No, no lo había pensado, pero sí se parecía. Oye, que yo vi las caras, a mí me temáis. Bueno, en fin, que pusieron las dos caras, pusieron el estado normal y el estado de descojonarse. Me hicieron gracia las dos. Va, es la de vaca, la de vaca está perfecta, la de vaca. A ver, le hace gracia, pero tal vez el río Lili, se descojonó, no pudo aguantarlo esta vez. Pero en fin. Vamos a ver avance, dale, así que disfrutadlo. Es minuto y medio esta, no es la de 30 segundos. Así que dale, disfrutadlo. ねえねえ、持ってる？必要ありませんから、私には。 必要ないってことは勝負の意味分かってるんだ。ねえねえ、勝負下着の勝負ってどういう意味？ねえねえ、どういう意味？染谷さんって欲求不満なんですか？いや、そんなことあるかもしれないけど、染谷さん。 私たちの年代の男女は心身ともにアイデンティティを形成していく時期であり、性的関心、欲求を持つことは自然で、むしろ健康である証拠です。恥ずかしいことではありません。ん？欲求不満には体を動かすことが効果的です。そうだ、ジョギングをしましょう。
私も付き合いますよ。ジョギング、またストレスには娯楽も重要ですから、読書をしたりアニメを見たりするのもいいかもしれません。アニメ、次回女子高生の無駄遣いロボ。アニメもいいけど生身の女の子がいい。生身の女の子のおっぱいがいい。ああダメだ、欲求不満がピークに達して理性と語彙力を失っている。ほら走りますよ染谷さん、汗をかいて煩悩を吹き飛ばしましょう。おっぱい。No sé quién es el papá, no sé, no identifico la voz, pero bueno, vamos a verlo, vamos a comentarlo. Vale, aquí estamos viendo aquí Hajime, Robo, Lota y Vaca. Parece que están discutiendo con Vaca. Anosa, me encanta cuando dice ahí al principio, Anosa, quiero decir una cosa. Y Bota ya está hasta la polla y dice, ya hasta el último capítulo dijo 10 segundos, tío. Es Lily, vale, es Lily, era Lily. Lily y Hajime están matando. No sé qué está haciendo Vaca, que lo envuelve. Es una especie de colonilla así, de, como si fueran de flores. Vaca, Robo y Bota en el tren. La ha liado, la quieren que ha liado, quieren que ha hecho algo, que la ha liado. Ahora me sorprende que Bota se sorprende. Contradicción, pero bueno, me sorprende que Bota se sorprenda. Robo de aquí. Wow. No, busquen un libro y alguien espiando a Robo. ¿Quién será? Uy, perdón. Robo caminando por la calle y el hombre siguiéndole. Hasta que la para, se para a Robo y le empieza a hablar ese chico. Sonrojadito. No, me robes a Robo. Pero si sois pareja y sois felices, pues me estupendo. Lily-chan ahí hablando con Vaca para animarla, porque qué raro que Vaca esté deprimida, eso es muy raro. Hajime hablando con Robo, date cuenta que Hajime como que la quiere como amiga, pero a la vez como típico Lily, se quiere hacer un poco de Yuri, ¿vale? Con Robo. Bueno, aquí estamos viendo como hemos visto la imagen de antes, Vaca niña, Bota niña y Robo niña. Me gusta más. Bota no ha cambiado su peinado, pero queda kawaii. Vaca, pues está bien que haya cambiado, porque la vemos así en la adultez. No. Y Robo, sí, el pelo corto no le pega mucho, pero tampoco no me gusta, no es agrada. Sí, mejor es que es largo, es que acostumbrado a verlo tan largo es raro, bueno, acostumbrado. Bueno, por lo que vemos ya, Robo de niña ya era empanadísima de la vida. Aquí estamos Lily y Vaca hablando. Y aquí, esto ya aparece en el instituto. Con 100 PS es Vaca, Bota feliz y Robo como siempre. A ver si está diciendo Robo a Hajime para que se preocupe, Hajime, porque está viendo como medio triste, preocupada. Luego Lily, bueno, obviamente Hajime va a hablar con Lily, a solucionar algo. Rojita, declárate. Luego Wase va con nuestro Chunibyo, señor Chunibyo. Yo el Chunibyo, tío, se me encanta. Estrategias para escapar, ya sabéis. Aparte de las gafas de nuevo, los cristales de nuevo. Bueno, aquí Robo de nuevo con el chico. Tiene un libro y como que se lo recomienda y se sonroja. Hay otro chico espiando que va a hacer su amigo, imagino. Y como que se va a declarar a Robo. Una respuesta. Lily. La ha rechazado, creo, Creo que la ha rechazado. Y aquí están Bota y Vaca espiando a Robo. ¿Qué está haciendo? Y bueno, la más divertida es Bota. Y está diciendo al Vaca. No me robéis a mi Robo. No me la robéis. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale, ahora sí me voy a poner a editar. Porque de Araburo no ha salido nada. De Doctor Stone aún nada. Así que lo grabaré mañana. Con Fruit Basket, que obviamente son los jueves, los avances. Bueno, los avances y bajes, ¿vale? Y mañana también, ¿eh? Si está en la página web.
Bajemos. Porque justo encontré la página web recién, después de 22 capítulos, encontré la página web de Kimetsu. Pero haremos el normal, si no hay web, pues no pasa nada, creo yo. Intentaré esperar, sí, eso, pero bueno. Y ya. O sea, mañana grabaré lo que me cae el viernes, el sábado, y intentar empezar si hay algo del domingo. Y con eso ya estaría bien. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima. Thank you.